Gracias, mira, poco a poco ya se está yendo la gente. Ya llenamos, ya llenamos. Ah, no, yo pensé que iba, sí, está llegando, perdón. Ah, no, son los meseros. Es que no sé. Queremos decirles que en lugar de enviarle dinero, creo que se están generando gastos. Sí. Suplicamos si alguien tiene su número para ver si nos puede enviar algo de lo que ya le mandaron. Por favor, porque sí, esto sí. Porque por ahí algunos dicen que nos conocen, que somos sus amigos y les dieron copas y que nosotros las vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos podemos recuperar ahorita que se subaste. Entonces pónganse bien, ¿no? Lo pensamos subastar que mínimo 2,000, ¿no? 2,000. Pero para recuperar ese dinero. La realidad es que vale 5,000 euros. Pero... O sea, tú debes de creértela porque tú lo hiciste. Si tú te ríes, todos dicen, ah, no mames, no vale eso. Sí, o sea, ¿verdad? Pues sí. A ver, otra vez. A ver, tú, normal, tranquilo. Relájate. Cara de. ¿Ok? Cara de. O sea, con tu risa dices, lo compró en la cháchara, ¿no? Se lo vendió tacos de agua anoche. ¿Ok? Este payaso vale 1,000 euros. Pero ya no te creen porque te reíste antes. O sea, ya no tiene caso, ya, o sea, echaste a perder todo. Y fue hecho por las manos de este joven artesano. Oh, y esas manos son. Hacen maravillas. No. Y fíjate cuando está pensando, ¿cómo lo haré? Por eso salió blanco. ¡Échale ganas, amigo! Dime dónde. Pues el que lo hizo. Yo insisto, es que crece cada que lo sacas. A ver, les voy a echar un chiste, ¿quieren? No. ¿Se saben el del espermatozoide viejito? ¿Quién que se los eche? No quiero. Bueno, entonces estamos. Me encanta trabajar para compañeros payasos porque me encantan sus caras. Cuéntese el chiste. Como si se supieran un chingo. O como si no tuvieran espermatozoides viejos. Todos tienen un espermatozoide regado ahí. Sí. Tú no, porque los echas diario. Pero ya los que estamos viejitos, sí. Los que están viejitos, los que están allá adentro. Sí. Ah, bueno, sí. Sí, nosotros estamos chamacos, estamos. Sí. Fíjate que sí, hace rato ahorita estamos en los camarinos, llega el mesero, le servimos algo, whisky, brandy, ron, y todos, no, tiene mejor omeprazol. Ya me duele aquí. El otro güey, tengo hipertensión. Compadre, todavía se le para diario el culero. No chingues. Y el otro güey, pues no, ya no para meterse. Pero bueno, señores, vamos a empezar la subasta, ¿ok? ¿Les parece bien? ¿Cómo es? ¿Empezamos o presentamos al siguiente artista? ¿Sabes por qué? No creo que se vaya, no creo que se vaya. No me preocupa que se van a gastar lo que traen. Es que me, sí lo veo como que con una pinche coquita, no sé si está cabrón. ¿Y eso que el otro? ¿Sobra? ¿Que nos están cobrando? ¿Es apoyo, cabrones? Por favor, yo quiero brindar con el público. Sí, y agradecerles que están aquí. Muchas gracias que están aquí, porque si no estuvieran aquí, estarían en Toloyucan, sí, ¿verdad? Pero están aquí con nosotros. Muchas gracias, a lo mejor dijeron, sale más barato ir allá a 100 baros que ir a Toloyucan. Claro. Che pasaje, nos agarra la lluvia y el pinche pestañín y de comer, ¿verdad? No, sí, chicharrón con huevo. La verdad, alza la mano a los... ¿Todos son payasos? No. Alza la mano a los payasos. Gracias, un aplauso para mis compañeros payasos. Por favor. Muchas gracias, la verdad. A los demás que son público, amigos, los que traen dinero, imitadores, No, la verdad, muchas gracias, la verdad. Artesanos, esas manos. Mira, por favor.
mira que, ay, papá. Es de manos grandes, dijo, no, búscate uno de manos grandes para que todo lo que agarres se agarre. Este, manos chicas para que todo lo que. Ah, ya me pegué. Mira, por ejemplo, quiero brindar esta tarde maravillosa con todos ustedes. Salud, salud, por favor. Regálenle agua a él, no sé. Aunque sea del baño, no hay problema. Por las mujeres hermosas que hoy vinieron. Salud para hacer.